¿Cuánto tiene ahí? 35.000 años, tal vez más. Es la misma configuración. Debe ser anterior a los otros, como por un milenio. Creo que lo que quieren es que los busquemos. Sí. Pasajero, Elizabeth Shaw. ¿Qué le pasó a ese hombre? ¿Murió? ¿Por qué no vas a ayudarlos? No quieren mi ayuda. Su dios es diferente al nuestro. ¿Por qué se murió? Tarde o temprano todos mueren. Igual que mami. Tiene sus creencias. El cielo. El paraíso. Como se llama en realidad, es muy hermoso. ¿Cómo sabes que es muy hermoso? Porque es lo que creo por convicción. ¿Tú en qué crees, Eli?
días, David. Transmitiendo un mensaje. No hay respuesta. Mientras que este tipo de expresión es conocida por los descendientes indoeuropeos como una simple forma paralingüística, es un fonema en su base ancestral y data de 5 milenios atrás o más. Ahora escuchemos la fábula de Schleicher. Repita después de mí. Hewis, Hiasma, Huelnanahest, Akunsen, Tadrukta. Hewis, Hiasma, Huelnanahest, Akunsen, Tadrukta. Perfecto. Señor Lawrence. Sí. Papel, señor. Gracias. Hace eso muy seguido. Solo es sangre y piel. Michael George Hartley, usted es un filósofo. Está loco de remate. ¡Ah! ¿Realmente duele? Claro que duele. ¿Cuál es el secreto, entonces? El secreto, William Potter, es no fijarse en que duele. El secreto, William Potter, es no fijarse en que duele. ¿Te ves nerviosa, Ellie?
trabajo es ver que hagan el suyo. Muy bien, que empiece la función. Corporación Weyland, construyendo mejores mundos. Hola, amigos. Mi nombre es Peter Weyland. Soy su empleador. Estoy grabando esto el 22 de junio de 2081. Y si están viéndolo, han llegado a su destino. Y yo he muerto ya. Que descanse en paz. Hay un hombre sentado junto a ustedes. Su nombre es David. Él es lo más cercano que he tenido a un hijo. Por desgracia, él no es humano. Nunca envejecerá y jamás morirá. Aunque él no puede valorar su asombroso don, pues eso requeriría lo único que David jamás tendrá: un alma. Yo he pasado toda mi vida contemplando las preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué pasa al fallecer? Y al fin encontré a dos personas que me han convencido de estar por contestarlas: los doctores Holloway y Shaw. Por favor, de pie. Ellos estarán al mando de ustedes. El titán Prometeo quería que la humanidad tuviera igual nivel que los dioses y por eso fue desterrado del Olimpo. Bueno, amigos, al fin ha llegado la hora de su regreso. Doctores, pasen. El foro es suyo. Arqueológicas de todo el mundo. Esa es egipcia, maya, sumeria, babilónica. Esa es hawaiana de aquel lado y mesopotámica. Ese de ahí es nuestro más reciente descubrimiento. Es una pintura rupestre de 35.000 años en la isla de Skye, Escocia. Estas son civilizaciones antiguas que están separadas por siglos. No tuvieron ningún contacto entre ellas y aún así, el mismo pictograma que muestra a hombres venerando a seres gigantes, señalando al cielo, fue descubierto en cada una de ellas. Y el único sistema galáctico que coincidía está tan lejos de la Tierra que no hay forma de que esas primitivas y antiguas civilizaciones pudieran saber sobre él. Pero casualmente, ese sistema tiene un sol similar al nuestro. Y según sondeos remotos, parece tener un planeta. Solo un planeta con una luna capaz de sustentar vida. Y hemos arribado ahí. Así que estamos aquí por un mapa que ustedes hallaron en una cueva, ¿es eso? No. Sí. No un mapa, una invitación. Nos llamamos ingenieros. ¿Ingenieros? ¿Qué les importaría decirnos qué es lo que han diseñado? Nos diseñaron a nosotros. Mentira. Oigan, ¿tienen algo que respalde su teoría? Si están dispuestos a desechar 3 siglos de darwinismo, está... ¿Pero quién lo asegura? Yo no. Pero es lo que creo por convicción. La señorita Vickers quiere hablar con ustedes. Previamente a la aventura. Wow, lindo lugar. De hecho, es un módulo separado, con su propio soporte vital independiente. Aire, comida, todo lo que la señorita necesitaría para sobrevivir a un ambiente hostil. Perfecto, vive en un bote salvavidas. Sí, así es. Elijo minimizar el riesgo. David, prepárales un trago a los doctores. Yo quiero un vodka. Seco. Charlie, mira.
garabatos de salvajes que viven en sucias cuevas. Digamos que me equivoco y encuentran a esos seres allá. No los contactarán. No les hablarán. No harán nada más que reportármelo. Señorita Vickers, ¿hay alguna consigna que esté ocultándonos? Mi compañía pagó 3,000 millones por encontrar ese lugar y traerlos aquí. Si usted hubiera recaudado los fondos, señor Holloway, con gusto obedecería su consigna. Pero no lo hizo. Eso lo convierte en un empleado. Si no podemos hacer contacto, ¿por qué nos trajeron aquí? Whelan era un hombre supersticioso. Quería verdaderos creyentes a bordo. Así que no hay respuesta. Lo siento, no. Tal vez no lo han entendido. ¿Qué tal van tus lecciones, David? Pasé 2 años desglosando decenas de lenguajes antiguos, hasta sus raíces. Confío en que podré comunicarme con ellos, suponiendo que su tesis es correcta. Suponiendo que sea correcta, claro. Es por eso que se llama tesis, doctor. ¿Por qué sonríes? Bien, señor Rabet, señor Chance, hora de descender. Enterado. Sí, capitán. Trayectoria de descenso ubicada. ¿Qué tal todo? Patrón de radar excelente. A 100 metros. Listo, jefe. Atención personal, les habla el capitán. Prepárense para el ingreso. Sí, capitán. También usted, Vickers. Atmósfera 71% nitrógeno, 21% oxígeno, indicios de gas argón. ¡Oh, qué inclemencia! Estabilizador volcán activado. Solo si respiras por una chimenea. El CO2 es más del 3%. 2 minutos sin traje y adiós. Montaña a babor. ¡Wow! 52.000 pies. ¿El Everest parece su hermano menor? Bien. Rodéenlo. Lo usaremos como nuestro puerto de entrada. Datos del terreno en aumento. Hay un par de puntos sólidos. Tal vez de metal. No hay radio ni fuentes de calor. Estamos solos. No hay nada en el desierto. Ningún hombre necesita nada. ¿Qué dijiste? La secuencia de deseos. Una frase de una película que me gusta. Hay que usar aquella entrada. Reduzcan la velocidad de vuelo 100 nudos. Aquí vamos. Atentos al índice de inclinación. Cuidado. ¿Por qué no toma asiento? Sí. Justo ahí. Dios no construye líneas rectas. Todos a estribor, a ese valle, capitán. ¿Cree que pueda llevarnos allá? Sí, no serviría para nada si no pudiera. Señor Rabel, haga un giro de 90 grados. A estribor. Kilómetro y medio a babor. Kilómetro y medio a babor. Secuencia de aterrizaje. Cambiamos a modo manual. Despacio. Enterado. Sí, cariño, sí. Descendiendo en 5. Plataforma estable. 4. 2. Con cuidado. Mi trabajo es procurar que todo el mundo esté a salvo. Esta es una
investigación científica. Nada de armas. Entiendo. Suerte con eso. David, ¿para qué llevas traje, amigo? ¿De qué me habla? Tú no respiras, ¿no es verdad? Entonces, ¿para qué el traje? Así fui diseñado. Porque su especie se siente más cómoda interactuando con los suyos. Si no llevara el traje, se anularía el propósito. Los fabrican muy realistas, ¿eh? No tanto, espero. De esa estructura. Debo saber si es natural o si alguien la puso ahí. No puedo decirle si es natural o no. Puedo decirle que está hueca. Esta cosa.
totalmente tóxico. Aquí no hay nada. Se respira. ¿Qué estás haciendo? Charlie, no seas idiota. Amor, no seas escéptica. Aquí hay algo generando una atmósfera. ¿David? El doctor Holloway tiene razón. Más pura que la Tierra, de hecho. Estaba terraformando aquí. Basta, no lo... No, Meli, no voy a usar esta conexión. Holloway, ¿no? ¿Sí lo escuchas? Confirma, no debes quitarte el casco. Aire respirable allá. Y eso es terraformar. No, la apuesta era a qué vinimos aquí. Si dijiste que un viejo quería hablar con marcianos, entonces te pago. ¿Qué esperas? Son 100 créditos. Le pagaré lecciones de música a Jane. ¿Qué te parece? Está a menos 24 grados. ¿Por qué el agua no se congela? Tal vez no es agua. Tal vez es orina marciana. Esa es tu teoría científica. Cierto, señor biólogo. Sea lo que sea, parece colágeno. Es como un sedimento, tal vez. Más o menos.
que hay del otro lado. Ups, lo siento. Hermosa pintura. Es un mural. Alto, espera. No lo toques. Lo siento. Por favor, no toquen nada. Sudor. Orgánico. No puede ser. Charlie, los murales alteran. Creo que afectamos la atmósfera de este espacio. Charlie, ¿me escuchas? ¡Ay, el cráneo! ¡Ford, ayúdame a mover el cráneo! Jefe. ¿Qué hay? Un frente de tormenta inminente. A silicio y mucha estática. Es grave. La veo. ¡Cuidado! Prometeo, tripulación en tierra. Prometeo, tripulación en tierra. Tal vez deberían regresar. Hay vientos de 200 kilómetros con nubes de silicio y estática como para freír su traje. De nada, señor. Pero necesitamos más tiempo. Voy a cerrar las escotillas en 15 minutos. En verdad, espero que lleguen. ¡Tenemos que irnos! ¡Rápido! ¡Maldición! ¡Ya se fueron a la nave! ¡Vámonos aquí! ¡Prometeo, diario! ¡Se les agota el tiempo! ¡Repito! ¡Se les agota el tiempo! ¡Rápido! ¡Hay que irnos! ¡Cierra la escotilla en 5 segundos! ¡Demonios! ¡Lo siento! ¡Increíble! Thank you.
en esta área. En el nivel 3. ¿Qué fue eso? ¿Eh? ¿Pudiste comprometer toda la misión sin mencionar que estuviste a punto de morir? Está bien, doctora. Doctores, qué gusto tenerlos de vuelta, pero ¿dónde están Milburn y Fifield? ¿No han vuelto aún? Traten de buscarlos. Claro. Ay, qué bien. ¿Puedes creer que se fueron? Ya estuvimos aquí, estoy seguro. No lo sé, todo me parece igual. Muchachos, esta es la situación. Entre la electricidad estática y la velocidad del viento, bueno, no hay forma de ir a buscarlos. Ahora, la provisión de su traje les dará aire y alimento, pero tendrán que refugiarse hasta que la tormenta pase. ¿Quiere darle un mensaje al científico y a la lunática de su novia, señor? ¿Tiene con qué escribir? No, no, lo recordaré. Dígales que es el diablo. ¿Enterado? Enterado. Bueno, refúgiense y los buscaremos en la mañana. ¿A dónde iremos ahora? Okay. ¿Hacia dónde, eh? No te miento. Encontraré los cables que te hacen funcionar.
poniendo. Procesando. Procesando. El ADN coincide. No puede ser. Las cosas grandes comienzan en pequeño. ¿Interrumpo? Creí que se le podría agotar. Sírvete un poco, amigo. Gracias, pero sería un desperdicio. Ay, es cierto, se me olvidaba que no eres un niño de verdad. Existan sus ingenieros, Dr. Holloway. ¿Crees que perdimos el tiempo al venir aquí, no? Su pregunta depende de que yo pueda entender lo que esperaban lograr al venir. Lo que esperábamos lograr era ver a nuestros creadores, tener respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué nos hicieron en primer lugar? ¿Por qué cree que su especie me hizo a mí? Porque te podíamos hacer. Imagina lo decepcionante que sería para usted oír lo mismo de su creador. Qué suerte que tú no puedas decepcionarte, ¿no? Sí. Es maravilloso. ¿Puedo hacerle una pregunta? Sí, claro. ¿Hasta dónde llegaría con tal de obtener lo que vino a buscar aquí? Sus respuestas. ¿Qué estaría dispuesto a hacer? Haría lo que hiciera falta. Eso amerita un trago, supongo. Estaba por ti, viejo. Salud. Son esas cosas. Son reales. Mira hasta dónde. Están apilados. Mira hasta dónde llegan. Sí, parece que huían de algo. Cuidado. No toques nada. Esta cosa está abierta desde adentro. Es como si hubiera explotado. Es como la escena de una especie de holocausto, ¿no? Presurizando. Estamos en 7401477. ¿Por qué? Hay una pulsación. Un kilómetro al oeste de ustedes. ¿Cómo que una pulsación? Bueno, lo que está percibiendo esa sonda no está muerto. Es una forma de vida. ¿Una forma de vida? Entonces, ¿se mueve? No, no lo creo. Capitán, es obvio que usted no ve lo que estamos viendo aquí. Si lo viera, no hablaría de una maldita pulsación. Lo sé, muchachos. Su señal llega esporádicamente desde la tormenta. Pues es un infierno estar aquí. Sí, se mueve. Esa cosa se mueve. No, no, ya desapareció, de hecho. Debió ser una falla. ¿A qué se refiere con una falla? Escúchenme. Duerman bien. Traten de no abrazarse entre sí. Capitán, explíquenos lo de falla. Melbourne, ¿a qué se refiere? ¡Espere! Dijo que nuestro... Sí. No hay que acercarse, ¿o sí? Claro que no. ¿Y a dónde vamos? Al este.
Vaya, pulsación, forma de vida, ¿qué le pasa? Basados en el comportamiento del sujeto en estas grabaciones holográficas, seguimos intentando identificar qué causó la combustión del cráneo. Es inevitable cuestionar. Hubo una epidemia aquí. ¿Llamó, madame? Tengo algo importante que decirte. ¿Qué es eso? Esto es una rosa que tenía congelada con la champaña. Te la iba a regalar al encontrar lo que buscábamos. Si encontramos lo que buscamos, estuvieron aquí. Este es... el más importante descubrimiento en la historia de la humanidad. Ya sé. Es increíble. Claro que sí, pero... quería hablar con ellos. Dime, ¿no querías saber por qué fueron? ¿Por qué nos abandonaron? Quiero respuestas, amor. Teníamos razón, Charlie. Ya tengo pruebas. Mira. Su material genético precede al nuestro. Descendemos de ellos. ¿Es broma? No. Ok. Está bien. Bueno, ya puedes quitarte la cruz de tu padre. ¿Por qué querría hacer eso? Porque realmente nos crearon ellos. ¿Y quién fue su creador? Exacto. No se sabrá. Pero sabemos esto. Y es que no hay nada especial sobre la creación de la vida. No puede ser cualquiera. Solo hace falta una pizca de ADN y medio cerebro, ¿no? Debes saber que esta cosa le perteneció a Stephen Stills. Y yo debería saber quién es. Oiga, si quiere tener sexo, no hace falta fingir que le interesa la pirámide. Solo basta que diga, oiga, quiero tener sexo. Lo haría si quisiera, claro. Pero no tendría sentido que me hubiera alejado millones de kilómetros de todos los hombres de la Tierra si quisiera tener sexo, ¿o sí? Oiga, Vickers, oiga, Vickers. Quería saber. Usted es un robot. Gazpacho. Eso es tabaco. ¿Tienes tabaco en tu respirador? Sí, claro. Tabaco. La
avergüenzo de tenerte entre nosotros, Fifield, ¿en serio? ¿Milburn? ¿Sí? ¿Ves esta cosa? ¿Qué crees que haya sido, ¿Una especie de dios? ¿Algo que veneraban o qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? Ya, tranquilo. ¿En serio, Milburn? No hagas ruido, está bien. ¿Qué es eso? Yo lo arreglé. Hola, bebé. Llamando a Prometeo, hay una criatura alargada tipo reptil, creo que mide casi un metro. Tiene piel transparente y es hermosa. ¡Qué susto! Prometeo, hay algo. ¿Qué tal? ¿Qué cuentas, bebé? Oye, mira el tamaño de esta cosa. ¿Qué es? Mira, te tienes que calmar, ¿entiendes? ¿Qué es? Te tienes que calmar porque ella es hermosa. ¿Qué? ¿Por qué crees que es una hembra? Se nota, mira. Vamos allá. Thank you.
esto? Oye, Chance, yo no tocaría eso si fuera tú. Doctora Shaw. ¿Sí? ¿Tiene usted alguna idea de qué hay en las botellas? No, no estaban así cuando estuvimos aquí. ¡Capitán! ¿Qué? ¿Quién es de los dos? ¿Quién es? Es Milburn. Eli. No lo toquen, no lo toquen. Eli, cierra. ¿Qué sucede? Oye, quiero que me revises, ¿sí? Tú sabes infecciones, así que, ¿qué es lo que ves? Esto es serio, mi amor. Solo mírame y dime qué notas. No puede ser. Por favor, venga aquí. Tranquilo. Seguir adelante. ¡Janet! ¡Tenemos que irnos! Tengo un cadáver aquí, ahora, Eli. ¡Se enfermó Holloway! ¡Tiene algo extraño! Veo un movimiento en su esófago. Thank you.
nada de héroe. Nos quitamos los cascos. ¿Qué tal si nos contagiamos? Prometeo, habla Janek. Asegúrense de que la puerta esté abierta. Sí, capitán.
la naturaleza de su lesión. Necesito una cesárea. Esta cápsula está calibrada solo para pacientes masculinos. No incluye el procedimiento que solicito. Busque ayuda médica en otra parte. Cirugía abdominal, lesiones penetrantes, cuerpo extraño, inicial. Prepara tu procedimiento quirúrgico. Thank you.
más de vida. No quería desperdiciarlos hasta saber que cumplirían lo que prometieron. Que vería a mi creador. Ya está, señor. Limpios y frescos. No le dijeron que no están. Pero no todos se han ido, doctora Shaw. Uno está vivo todavía. Ahora vamos camino a verlo. ¿Qué? Dame vuelta. Ustedes me convencieron de que... si realmente nos crearon, de seguro nos salvarían. Mi bastón, por favor. O a mí, por lo menos. ¿Salvarlo? ¿Pero de qué? De morir, claro. Levántenme. Esos ingenieros. Este no es su hogar. Es una instalación. Tal vez incluso militar. Y le pusieron aquí, en medio de la nada, porque solo un estúpido pondría armas de destrucción masiva en su puerta. Esos son esas porquerías de los frascos. Las fabricaron aquí y escaparon. Se les rebelaron, es todo. Tenemos que irnos a casa. Uno todavía está vivo. Después de todo. Creí que eso querías. Después de tus vigorosos intentos por impedirme venir, me sorprende verte. Ya, David, déjanos. Sí, señor. Si vas a ir allá, nunca regresarás. Qué modo tan negativo de ver esto. Eso debiste quedarte en casa. ¿En serio creíste que estaría años en la mesa directiva discutiendo quién se quedaría a cargo mientras tú buscabas un milagro en una roca olvidada en mitad del espacio? Un rey.
cosa? No. Padre. Es todo. Creí que no estaba en tu interior. Lo siento. Palabras equivocadas. Extraordinario instinto de supervivencia, Elizabeth. ¿Qué pasará cuando Wildland no esté aquí para programarte, David? Supongo que voy a ser libre. ¿Es lo que quieres? ¿Querer? No es un concepto que conozca. Y debo agregar, no todos quieren muertos a sus padres. Yo no. Doctora Shaw, qué gusto que nos acompañe. Si gusta, puede quitarse el casco, señor. ¿Qué? El aire. Aquí es respirable. ¿Seguro? Positivo. ¡Alto! Aún no sabemos cómo. Se contagió Holloway. Si está en el aire... No es así. ¿Cómo lo sabes? Tiene un buen aroma. ¿Seguimos? Sí. El puente está aquí adelante. ¿Qué es esto? Área de carga. Janet, ¿están viendo esto? ¿Cuántos hay ahí, Shaw? Cientos. ¿Y ahora qué? Me veo. Pásame los datos ahora. Transfiriéndolo a la mesa ahora. Elimina el domo. Aísla esa área. Auméntala. Agranda eso. Gíralo. Es una nave. Es cierto. Es una maldita nave. Una especie superior. No hay duda. Sus cámaras de hibernación los impresionarán, creo. Así que iban a viajar pronto. Logré descifrar ciertas pinceladas. Es muy evidente que estaban a punto de partir. Pero todo se fue al demonio. ¿A qué lugar se iban? A la Tierra. A veces, para crear, primero hay que destruir. ¿Dónde está David? Señor. ¿Seguro que está vivo? Totalmente. ¿Y puedes hablar con él? Me parece que sí. ¡Está bien! Habla con el David. Dile que vinimos como pidió. Pregúntale de dónde proviene. ¿Qué está haciendo? Que te diga que hay en su carga. Mató a su gente. ¡Yo! ¡Ya basta! ¡David! Lo hicieron aquí. Y era para nosotros. ¿Por qué? ¡Yo! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Cállenla! ¡Quiero saber por qué! ¿Qué hicimos mal? ¿Por qué nos odian? ¡Si vuelve a abrir la boca, mátenla! David, continúa. Dile por qué vine. ¡Mándame! Ya no muerto usted, Cueva, donde estamos hasta dar creda. ¡Ah!
tiempo de irnos. Señor Chance, llévenos a casa. ¡No!
línea cerrada. El nivel de oxígeno estabilizado. A pesar de todo esto, aún mantiene su fe. Dijiste que sabía su
las otras naves. Buscar el camino a la Tierra será relativamente fácil. Ya no quiero volver a donde provengo. Quiero ir al lugar de donde vinieron. ¿Crees poder llevarme, David? Sí. Me parece que sí. Ellos nos crearon. Luego quisieron asesinarnos. Cambiaron de opinión. Y merezco saber por qué. La respuesta es irrelevante. ¿Cree que importa saber por qué cambiaron de opinión? Sí. Claro que sí. Eso no lo entiendo. Bueno, quizás es porque soy un ser humano. Eres un robot. Lo lamento. Descuide, doctora. Reporte final de la nave Prometeo. La nave y toda su tripulación han muerto. Si reciben esta transmisión, no hagan ningún intento por llegar a su punto de origen. Aquí solo hay muerte. Y la dejaré atrás. Es día de Año Nuevo, 2094, después de Cristo. Mi nombre es Elizabeth Shaw, última sobreviviente de la Prometeo. Y aún sigo buscando.